Comachurro es una churrería que empezamos en noviembre del 2013, el año pasado. Un proyecto en el cual hacemos churros y todo de productos complementarios del churro, chocolate, nata y tal, e intentando buscar producto de calidad, bien hecho, bien elaborado. Ingredientes tiene harina, agua y sal y aceite. Nosotros freímos con aceite de oliva virgen extra, porque es el que creemos que es el mejor aceite para freír. Pero yo creo que el secreto del churro es el cariño, cómo tratarlo, el momento de freírlo. Es un producto muy vivo, donde cada masa, cada fritura, cada momento, cada época del año, cada hora del día, cambia y hay que estar encima de él. Es el único secreto que tiene, es este. El churro como base nos da mucho juego a la hora de proponer cosas nuevas, con rellenos, cremas, salados, dulces, con chocolate. Es un producto muy de aquí que a la gente le gusta. Lo tenía un poco olvidado, pero bueno, es un poquito la base, como han hecho en otros países, como en Italia con el panettone, en Estados Unidos con los cupcakes o los macarons, que es una base a la cual le puedes añadir muchas cosas. Ahora tenemos, aparte del churro básico normal de toda la vida, hacemos unos churros bañados con chocolate, y estos bañados hacemos tanto blanco, negro con leche, y aparte ahora tenemos unos con quicos y otros con almendra caramelizada. Y luego los churros rellenos, que los vamos cambiando cada semana o cada mes o cuando podemos o queremos, y este sí que jugamos mucho. Tenemos de salmorejo y jamón, ahora hemos hecho uno de salmón, uno de lechuga, queso fresco, más así para el verano, más ligero. El churro tradicional se debe exportar. O sea, ya hay una frase que me dijeron hace tiempo y creo que tiene mucha razón. En Francia, del vino más normal, el vino más sencillo, le llaman Beaujolais Nouveau y hacen una gran fiesta en todo el mundo. Aquí, del jamón malo, le llamamos jamón del país. Yo creo que esto es un error que como país tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar y decir que no, que el churro es un producto fantástico, buenísimo y que tenemos que enseñar a todo el mundo y que lo tiene que conocer.